A continuación voy a explicar cómo cualquiera de nosotros puede lograr todo lo que se proponga, no solo de manera fácil, sino de manera muy efectiva. Esta es la fórmula para lograr todo lo que tú quieras. Así que presta mucha atención, toma apuntes y comenzamos. Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Ángelo Rico. Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal de YouTube, Experium Markets. Con mucha frecuencia, las personas me preguntan a través de las redes sociales, Ángelo, ¿cómo puedo lograr mis metas? ¿Cómo puedo lograr mis objetivos? Siento que estoy atascado, siento que estoy estancado. ¿Cómo puedo comenzar? Por favor, explícame de manera sencilla cómo puedo arrancar, en qué me enfoco, por dónde comienzo. La verdad es que la respuesta a esta pregunta, que es una pregunta muy importante y muy interesante, la respuesta a esta pregunta no es sencilla. Y no es sencilla porque cada ser humano es diferente, tiene circunstancias diferentes, su origen es diferente, su mentalidad es diferente, su carácter es diferente, su personalidad es diferente. Y al final de cuentas, no todo le sirve a todo el mundo. Es decir, las mismas cosas no le sirven a todas las personas. Sin embargo, para que podamos hacernos una idea acerca de cuál es el tipo de estrategias que cualquiera de nosotros podría poner a funcionar en pos de lograr sus metas y sentir que estamos avanzando, que estamos progresando, que es lo que nosotros queremos, voy a comentar algunas cosas que yo he hecho a lo largo del camino. Algunas de ellas ya las he comentado en otros videos, pero creo que vienen al caso para el objetivo principal, que es que ustedes entiendan cuál es la reflexión o cuál es la conclusión con la que quiero que lleguemos hasta el final. Miren, muchas veces nosotros nos fijamos en los resultados, nos fijamos en el dinero que las personas ganan, en la casa en la que viven, el auto que conducen, el tipo de vacaciones que se pueden dar o el tipo de lujos que pueden disfrutar. Pero lo que la mayoría de las personas no echa, en lo que la mayoría de las personas no se detienen a pensar es en qué es lo que esta persona tuvo que hacer, cuál es el tipo de sacrificios que tuvo que realizar, cuál es el tipo de problemas que tuvo que resolver, cuál es el tipo de circunstancias que tuvo que sortear, etcétera. Es decir, nosotros nos fijamos en las luces, en todo aquello sobre lo que están los reflectores, que es cómo vivimos, las cosas materiales, la ropa que usamos, etcétera. Pero en términos generales no nos preguntamos qué es lo que estas personas tuvieron que hacer en la sombra, qué es lo que tuvieron que hacer tras bambalinas, fuera de horario, en las noches y en las madrugadas. Y para que lo comprendas, voy a contar esto. Mira, yo recuerdo cuando comencé a trabajar en bolsa. Primero era algo que yo había buscado, no fue casualidad que yo haya caído en una oficina bursátil, sino que yo lo busqué y para esto me tuve que entrenar, hice un diplomado bursátil, un diplomado que pagué con salario mínimo de mensajero y que me costó casi 3 mil dólares. Yo ganaba $250 mensuales en aquella época y con ese salario yo pagué el diplomado de operación bursátil. Entonces yo comienzo en bolsa en el año 2004, es algo que yo busqué, para lo cual me entrené y recuerdo que mi primer jefe fue alguien fantástico en el sentido de que era alguien que sabía mucho, lo llamaban de distintos sitios para preguntarle el qué opinaba acerca de las noticias que habían ocurrido o qué opinaba de la tendencia de los mercados o qué opinaba sobre distintas operaciones. Lo llamaban, por ejemplo, de Bear Stearns, que en aquella época existía aún. Lo llamaban de Goldman Sachs, lo llamaban de los distintos bancos locales. Recuerden que yo soy de Colombia y lo llamaban de las tesorerías de los principales bancos locales en Colombia. El hecho es que era alguien que sabía mucho y que tenía muchísima experiencia. Cuando yo lo identifiqué, yo inmediatamente entendí que yo lo tenía que exprimir porque él me podía enseñar todo lo que yo quería aprender. El solo hecho de estar en una oficina bursátil para mí ya era un sueño. Pero en el fondo era sencillamente un trampolín o era el tipo de atmósfera que yo estaba buscando para aprender lo que quería aprender
acerca de las inversiones, acerca del trading y acerca del comportamiento de los mercados financieros. Entonces era una atmósfera que yo estaba buscando y por fortuna me tocó como jefe alguien que era un crack y que era buenísimo en eso. Entonces yo decía, mira, quiero aprender de él, pero necesito tiempo para aprender. Es decir, yo necesito que él se siente conmigo a explicarme. Pero ¿cómo hago si yo soy un aparecido? Yo en aquella época era un auxiliar de inversiones, era el cargo más bajo de la mesa de dinero. Y entonces mi pregunta era, fíjate las preguntas que uno se hace para llegar a respuestas que sean valiosas para uno. ¿Yo cómo hago para que mi jefe se siente conmigo a explicarme si yo soy un don nadie, yo soy un aparecido? Entonces, a la conclusión a la cual yo llegué es que necesitaba desahogarme de trabajo o necesitaba encontrar la manera de cumplir mis funciones, de cumplir mis tareas y mis labores lo más rápido posible en la mañana y a continuación decirle a mi jefe en qué te puedo ayudar, cómo te puedo servir, cómo te puedo colaborar. Pero claro, mi cargo era auxiliar de inversiones, era un cargo operativo que consistía en atender, por ejemplo, llamadas de clientes. Yo era auxiliar de inversiones del fondo de inversiones. Entonces tenía que atender llamadas de clientes, tenía que hacer labores operativas, llevar documentos de aquí para allá, buscar firmas. En esa época se movían mucho las cosas a través de cheques, hacer una cantidad de labores operativas. Y eso me quitaba todo el día, me quitaba todo el tiempo. ¿Qué fue lo que yo hice? Primera estrategia, buscar tiempo. Como el día solamente tiene 24 horas, entonces yo solamente tenía tiempo por las mañanas y tenía tiempo por las tardes y por las noches. Yo, el horario normal para entrar a la oficina era a las 8:30 de la mañana, se trabajaba, se salía a comer o a almorzar y el horario de salida normal eran 5 de la tarde. 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Yo comencé a llegar a la oficina a las 5:30 de la mañana. Es decir, cuando yo llegaba a la empresa, era de noche. No había nadie, no habían otros empleados, no estaba mi jefe, no entraban llamadas. Era la madrugada. ¿Qué es lo que comenzó a ocurrir? Que entre las 5:30 y las 8:30 de la mañana, yo hacía todas las labores de mi trabajo. Ponía en orden todos los papeles que había que poner en orden, hacía todas las cuestiones del fondo que fueran operativas que se podrían hacer en ese horario, adelantaba todo lo que podía, todo lo que podía. Cuando mi jefe llegaba a las 8:30 de la mañana, yo prácticamente ya había hecho el día, pero él no sabía. Yo llegaba a las 5:30, pero yo no le decía a nadie. Para las 10 de la mañana, yo ya tenía todo mi trabajo resuelto. Y entonces yo recuerdo que le comencé a decir a Julián, que era mi jefe en aquella época, Julián, ¿en qué te ayudo? ¿Cómo te colaboro? ¿Qué necesitas? Entonces fíjate las palabras mágicas. Yo necesitaba que él me explicara a mí porque yo quería aprender. Pero a él qué le importa si yo aprendo o no aprendo. Él me contrató a mí para llevar papeles, para buscar firmas, para atender llamadas. A él no le importa eso y no se va a sacrificar él por mí. Entonces yo, lo que tenemos que hacer es darle la vuelta. ¿Cómo le puedo yo servir a él y que a través de ese servicio, a través de entregar valor, él, entre comillas, se vea obligado a explicarme a mí? Eso es ser estratégico, eso es inteligencia emocional, eso es persuasión y esa es una manera muy efectiva de convertirse en alguien valioso para la empresa y en convertirse en alguien indispensable. Él me preguntó, Ángelo, ¿y tu trabajo? Y yo le dije, ya lo tengo al día, todo está al día, todo está de manera correcta, todo está al día. Sencillamente que, como tengo algo de tiempo, si yo te puedo ayudar en algo, tú me lo explicas y yo lo hago. Claro, ese tú me lo explicas tenía veneno, porque claro, él me comenzó a explicar algo muy sencillo, básico. Yo lo hacía y lo hacía rápido. Yo era productivo, hiperproductivo. Lo terminaba y le decía, Julián, ya lo terminé. ¿Te puedo ayudar con alguien más? ¿En serio, Ángelo? Claro, tú me lo explicas y yo lo hago. Entonces ese tú me lo explicas se convertía en como si tú ordeñas una vaca.
Tú ordeñas una vaca. Recuerden que yo dije al principio, ¿yo cómo hago para exprimirlo a él? ¿Yo cómo hago para sacarle toda la leche? ¿Yo cómo hago para sacarle todo el conocimiento que él vacíe toda su experiencia sobre mí? Terminaba eso que me acababa de explicar y le decía, ya lo terminé, te ayudo con otra cosa. Claro, Julián, mi jefe, era alguien que llevaba 5 o 6 años sin salir de vacaciones, no salía a almorzar porque no le quedaba tiempo, y ahora estaba un chico de 24 años diciéndole, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo te sirvo? Yo te puedo ayudar, déjame ayudarte. Y él empezó a transferirme conocimiento y en algún momento me comenzó a transferir responsabilidades. Pero escuchen, porque eso suena muy bonito, escuchen lo que yo dije al principio. Yo llegaba a las 5:30 de la mañana y además salía a las 10 de la noche. ¿Por qué salía a las 10 de la noche? Porque lógicamente durante el día yo hacía muchas cosas que antes hacía mi jefe y algunas cosas mías se iban retrasando. Si yo dejaba que ese trabajo se acumulara y se retrasara, en algún momento eso iba a explotar en la forma de alguna queja de algún cliente o de la queja de alguien de la empresa. Julián se iba a dar cuenta que yo estaba descuidando mis labores. Iría, no, Ángelo, ya no te puedo explicar más cosas porque mira, tu trabajo se está retrasando. Eso no puede pasar. Yo necesito que él me siga explicando. Entonces yo salía a las 10 de la noche poniéndome al día con cualquier cosa que hubiera quedado pendiente durante el día, y el siguiente día otra vez a las 5:30 de la mañana, salía a las 10 de la noche, y el siguiente día a las 5:30 de la mañana, salía a las 10 de la noche. Sobra decir que los fines de semana me los pasaba en la empresa, sábado, domingo. Recuerdo que muchas de las inversiones que teníamos nosotros eran inversiones sobre títulos que se denominan títulos agropecuarios. Es decir, cuando por ejemplo alguien que es dueño de un gran hato ganadero, estos hatos ganaderos generan flujos de efectivo. Sobre estos flujos de efectivo presentes y futuros, en aquella época se podían estructurar notas que generaban unos rendimientos. Nosotros invertíamos mucho sobre este tipo de títulos. Recuerdo que en alguna ocasión uno de estos intermediarios bursátiles se quebró. Yo me di cuenta que se quebró, yo estaba en la oficina un sábado, yo no trabajaba los sábados, pero yo estaba en la oficina un sábado y yo comencé a revisar que todos los certificados de inversión que teníamos con ellos estuvieran tramitados de manera correcta, que tuvieran todas las firmas, todos los sellos, que tuvieran todas las características legales que nos permitieran cobrar por nuestras inversiones desde el punto de vista operativo y desde el punto de vista legal, porque esa firma había quebrado, entraba en liquidación y todo se complicaba. Claro, inmediatamente yo le avisé a Julián, yo ya había revisado todo y todo estaba correcto, era sábado. Y yo le escribí, Julián, tal firma se quebró. Y él se preocupó, Ángelo, las inversiones, ¿qué habrá pasado? No, tú tranquilo, yo estoy aquí en la oficina y acabo de revisar todo y todo está correcto, está perfecto, todo está ok. ¿En serio? ¿Y tú qué haces en la oficina? No, pues yo estaba aquí adelantando cosas del trabajo y de casualidad ocurrió esto y aproveché. Ah, entonces puedo estar tranquilo. Claro, tú tranquilo, ya todo está cubierto. Tenemos todos los documentos necesarios. ¿Qué es lo que él sintió en ese momento? Tranquilidad, paz. Él tenía un apoyo. A mí no me contrataron para eso, a mí no me contrataron para entrar a las 5:30 de la mañana, a mí no me contrataron para salir a las 10 de la noche, a mí no me contrataron para salir para trabajar los fines de semana, a mí no me contrataron para hacer el trabajo de Julián, pero yo lo hacía porque yo quería aprender. Entonces fíjate, para que no se nos haga el cuento muy largo, cualquier persona que nosotros conozcamos en el camino y que tenga cierto éxito, esas personas han hecho un sacrificio en el 99% de los casos. El 99% de las personas exitosas no son príncipes y princesas. Son personas comunes y corrientes que han tenido problemas, dificultades. La mayoría de ellas vienen desde abajo, pasaron por muchas limitaciones y tuvieron que hacer sacrificios para poder lograr sus metas y sus sueños.
En términos financieros, ¿qué es sacrificio? En términos de finanzas, por ejemplo, ¿qué son los ahorros? Es sacrificar consumo presente para poder construir capital en el futuro. ¿Qué era lo que yo estaba haciendo allí? Lo que yo estaba haciendo era acumular horas de vuelo, acumular conocimiento, y esto me significaba mi sacrificio presente. No ir a todas las fiestas a las que yo quería ir, no ir a todos los paseos en los que quería participar, no hacer muchas cosas que hace uno cuando está joven. Yo estaba sacrificando. ¿Por qué estaba sacrificando? Porque tenía metas y mis metas eran grandes. Quería ser libre financieramente, quería aprender de inversiones, quería convertirme en alguien representativo dentro del negocio. Yo quería escalar, quería aumentar mis ingresos, quería viajar, quería conocer el mundo. No quería ser pobre toda la vida. Aquí la principal reflexión que yo quiero hacer. ¿Cuántas personas ustedes conocen que estén dispuestas a hacer ese tipo de sacrificios? Por ejemplo, hoy es el día miércoles 30 de septiembre. La semana pasada tuvimos una mini corrección bursátil y creo que la semana pasada me pasé cerca de 40 horas mirando gráficos. ¿Cuántas personas creen ustedes que se pasan 40 horas mirando gráficos? Muy pocas. Yo lo hago primero porque me gusta y segundo porque sé que eso da dinero y tercero porque me gusta y porque tengo tiempo. Pero ¿cuántas personas están dispuestas a hacer el sacrificio para lograr sus metas y sus sueños? Nos tenemos que desacomodar en el presente para poder tener la oportunidad de acomodarnos en el futuro. Primero son los activos y después son los pasivos. Activos es todo aquello que meta dinero en tus bolsillos, pasivo es todo aquello que saca dinero de tus bolsillos. Activos, cuando hablo de activos, no solamente me refiero a inversiones sobre acciones o sobre propiedad raíz o real estate o sobre otro tipo de inversiones. Inversiones también es en tu cabeza, tu conocimiento, tu experiencia. Cómo tú puedes desarrollar o adquirir los skills o las habilidades para convertirte en alguien más productivo, en alguien más eficiente, en alguien que entrega más valor. Recordemos que el dinero es un subproducto del valor que entregamos a la sociedad. Yo comencé a entregarle mucho valor a mi jefe y por esto en 2 años me ascendieron 2 veces. Pasé de auxiliar de inversiones a analista senior de inversiones. Eso ocurrió en 1 año, eso fue tiempo récord para que ascendieran a alguien a ese cargo, que además era un cargo nuevo y lo crearon por mí. Y al siguiente año me ascendieron al cargo de gestor del fondo de inversiones. Un cargo nuevo, no existía, lo crearon por mí. Yo lo construí, yo lo hice. Me necesitaban allí haciendo eso. Julián quería liberar responsabilidades, quería descansar, quería poder tener tiempo para salir a comer, quería poder ir de vacaciones. Me necesitaba a mí y yo creé las condiciones para que eso ocurriera. Pero en el trasfondo, yo tuve que hacer un sacrificio. Por eso, cuando a mí alguien me dice, Ángelo, yo estoy estancado, vale, ¿y cuál es tu horario de trabajo? No, yo entro a las 8 y salgo a las 5, punto, y se acabó. Yo le digo, mira, es que en horario de oficina no se puede construir riqueza. En horario de oficina no se pueden construir imperios. En horario de oficina no se puede lograr la libertad financiera. En horario de oficina no puedes hacer todo lo que se necesita para poder dar el salto, para poder llegar a un punto de inflexión, para poder llegar y realizar los cambios que necesitas en tu vida. Si tú cumples horarios, si tú no sacrificas, si tú no estás dispuesto a pagar el precio por tus sueños y por tus metas, no lo vas a lograr, no lo vas a lograr. Aquí la pregunta es, ¿estás dispuesto a pagar el precio? ¿Cuál es el precio que estás dispuesto a pagar? ¿Cuál es el tamaño de tus metas? ¿Y cuál es el precio que estás dispuesto a pagar por lograr esas metas? O podría ser que lo que nos ocurre es que todo se nos queda en deseo. Yo quiero esto, yo quiero aquello, yo sueño con esto, yo sueño con aquello, yo deseo esto o yo deseo aquello. Yo quiero eso de la vida, pero a cambio no le estamos entregando nada a la vida. ¿Qué estoy dispuesto a dar a cambio de lo que quiero recibir? Recuerden que para antes de recibir, primero tendremos que dar. Y tendremos que dar más de aquello que queremos recibir.
Si queremos lograr las metas, nos tenemos que convertir en profesionales en dar, 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 dar. La mayoría de la gente es profesional en pedir, pedir, dame, 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 dame. ¿Qué estás haciendo para merecértelo? ¿Qué estás entregando? ¿Qué estás dando? ¿Cuánto estás sirviendo? El dinero es un subproducto del valor que entregamos a la sociedad, del valor que entregamos a nuestros jefes, a nuestras empresas, a nuestros clientes y a nuestros socios. ¿Cuánto valor estamos entregando a la sociedad? ¿Cuál es el precio que estamos dispuestos a pagar? ¿Cuál es el sacrificio que estamos dispuestos a realizar? Esto es muy importante. Pero observen que, aunque he estado hablando de sacrificio, he estado hablando de trabajo duro, en el fondo yo creo que la combinación perfecta es cuando tú haces el trabajo inteligente de manera dura. ¿Por qué mi trabajo era inteligente? Porque yo tenía metas, porque yo tenía un norte, porque yo sabía para dónde iba, porque yo tenía un objetivo. Y cuando tú tienes eso muy claro en tu cabeza, tú estás dispuesto a todo, a todo. Tú estás dispuesto a todo. Porque tienes pasión, lo tienes claro en tu mente, lo quieres agarrar, lo quieres abrazar, quieres estar allí, quieres lograr esa meta. Cuando tienes una convicción acerca de algo, tú estás dispuesto a todo. Y tu mente busca los caminos, busca los medios, encuentra los contactos, encuentra los mecanismos para que tú logres ese objetivo. Y eso es trabajar de manera inteligente. Pero una vez sepas cómo trabajar de manera inteligente, porque estás en un sitio, en una atmósfera que te permitirá realizarte profesionalmente, una vez que estés allí, aplícale trabajo duro, aplícale fuerza bruta, realiza el trabajo inteligente de manera dura. El carbón únicamente se puede forjar cuando está caliente, y esto lo que quiere decir es que tú tienes que darle y darle y darle, eso es trabajar duro. Pero empiezas a trabajar duro cuando encuentras un mecanismo inteligente para lograr tus metas. Esta es la forma, amigos. No es el saldo de nuestra cuenta bancaria, no es los ingresos que yo pueda tener ahora, no es el estilo de vida, no son los viajes. Concéntrate en cuáles son los sacrificios que yo, como tantos otros, hemos tenido que realizar para lograr nuestras metas. Y a continuación, aterrízalo a tu realidad. ¿Cuáles son los sacrificios que tú tienes que hacer? Porque los tendrás que hacer, a menos que queramos tener una vida muy limitada y llena de necesidades. ¿Cuál es el precio que estamos dispuestos a pagar? ¿Cuál es el modo inteligente que ya hemos encontrado para trabajar? Y a continuación apliquemos trabajo duro. No podremos construir riqueza en horarios de oficina, no podremos ser libres financieramente en horarios de oficina. Tendremos que aprendernos a desenvolver en circunstancias adversas, convertirnos en seres humanos muy productivos, muy eficientes y que estemos dispuestos a servir. Los que nos sirven para servir, nos sirven para vivir. Y entre más sirves, más recibes. Entre más entregas, más se te regresa. Entre más grande es el problema que resuelves, más grande es el cheque que recibes. Realiza esto, hazlo como yo. Convierte 80 años de trabajo en 5 años o en 10 años. Yo comencé a los 24 años, me jubilé a los 33 y a partir de allí hago lo que se me da la gana. Me dedico a lo que quiero, hago lo que amo, hago lo que me apasiona y me queda tiempo para hablar con ustedes. ¿Yo qué más le puedo pedir a la vida? Y gano muchísimo dinero, viajo y disfruto de la vida. Pero tuve que sacrificar diversión en el presente para poder construir mi vida, la vida de mis sueños en el futuro. Eso lo tendríamos que hacer. Espero que este video haya sido valioso para todos ustedes y espero no haberme extendido demasiado. Si te ha gustado, pulgar arriba, compártelo con tus seres queridos, con la gente que quieres, con la gente que tú quieres que progrese y déjanos en los comentarios de qué tema te gustaría que habláramos. Y por supuesto, si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete porque vienen cosas muy interesantes. Dios los bendiga. Hasta pronto.